Adivina quién es. Paquita, la del barrio. ¡Ay, pa! ¿Y ese milagro no está en la galería? Ay, los sábados son para mí. Está muy bien. Muy bien que te tomes el tiempo libre. La vida se pasa muy rápido, amor. Como para dejar el pellejo en el trabajo. Y hablando del tiempo, ¿cuándo tú piensas avanzar al siglo XXI y leer tu periódico en la computadora? Mira, a mí me deja tranquilo con mi periódico. No. Aunque tú no lo creas, tomas este aparato que está aquí, ¿verdad? Uh-huh. Oprimes aquí y automáticamente te llega el periódico a la computadora. Un concepto más innovador, ¿verdad? No te burles. Mira, este es uno de los pocos gustos que yo tengo todavía. Y este periódico no me lo quita nadie. Ah, huele, huele. ¿A qué huele? Huele a noticia, noticia. Ah, me quedo con el periódico. ¿Hablaste con tu mamá? Sí. Y no te preocupes que ya no va a ningún lado. De la mano. Y hablando del rey de Roma, ¿dónde está la señora licenciada? Se fue temprano a la oficina. Bueno, por lo menos eso me dijo. Mamá debería aplicarse el cuento de no dejar el pellejo en el trabajo. Amor, tu mamá es un caso aparte. Esa marcha el ritmo del sufrido tambor. Me lo dice. ¿Tú estás segura que no le vamos a hacer daño a nadie? No. Solamente les vamos a dar la lección que se merecen. Esta gente se metió con nuestra familia. Ya es hora de que paguen. Cierto. Puedes estar tranquila, te lo aseguro. ¿Estás lista? Lista. Apúntame el revólver a la cabeza, así tendrá más efecto. ¿Segura? Pero quita el dedo del gatillo. Espérame que yo vuelvo enseguida, yo me ocupo de esto. Buenas. ¿El señor Alcántara me espera? ¿Quién lo procura? Sebastián Montenegro. Está bien, pase. ¿Y cómo te va con la galería? Pues me va súper bien. Voy a expandir. ¿En serio? Al local de al lado. Oh, qué bueno, me alegro mucho. Súper amplio. Qué bueno, me encanta. Muy bien. Sebastián Montenegro. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Excelente, señor. Gracias. ¿Se le ofrece algo? No. Puede retirarse, por favor. Sebastián, te presento a mi hija, Laura. Un placer, Sebastián. El placer es todo mío. ¿Tienes algo para mí, Sebastián? Sí. Disculpe, señor. Es que... ¿Seguro que no se te ofrece nada? Bueno, si me insistes, ¿te molesto por una tacita de café? Claro que no. Pero eso, la verdad. Sebastián, estás soltera, ¿eh? Señor, la tengo aquí. Disculpe. Rodolfo, vamos a tener que esperar hasta el lunes para someter la petición, pero tengo un amigo en el Departamento de Justicia que nos va a ayudar a agilizar el proceso. O sea que esto es rapidito. Firma por aquí, por favor. Aquí tiene su café, señor Montenegro. Gracias, muy amable. Toma su tiempo. Yo lo acompaño a la puerta. Claro que sí. Rodolfo. Gracias. Buen día.
Buen día. Saliendo con la hija de mi cliente más importante. Ay, no, yo no quiero que mi nombre influya en mi relación con mis pretendientes. Espérate, ¿mis pretendientes? ¿De cuántos pretendientes yo me tengo que preocupar? That's for me to know. And for you to find out. Porque me han metido por la parte de atrás. Te metes por el patio y me esperas en el cuarto de juego. Ay, ¿ah? ¿Pero por qué tenemos que jugar tanto? Nosotros estamos grandecitos para jugar ya. Ay, bebé, es que tú no sabes cuánto mis viejos se envuelven con los novios. ¿Me estás llamando a tu novio? Estoy generalizando. No te vamos. ¿Qué haces hoy? De verdad, no tengo planes. ¿Y tú? Yo tampoco. Bueno, hagamos algo juntos. Hace tiempo que nos salimos como padre e hija. Mejor mañana. Es que hoy quiero salirme en la piscina. Es que, papá, mira, estoy como un pote de leche. Bueno, te acompaño. Me quedo acá. Se fue el intruso y parece que Cristina todavía está durmiendo. Bueno, ¿y entonces? Es mejor así. Primero nos ocupamos del padre y de la hija. Y después de Cristina. Tía, yo me quiero vengar tanto como tú. Pero tengo que ir con un arma cargada. O sea, yo no pienso matar a nadie. Pase lo que pase. Está bien. Si te sientes más tranquila, le quito las balas. Gracias, tía. Enseguida voy. Sabes que me encanta verte por aquí por la casa. ¿Tú sabes que tú deberías llevar a mami en un date y la llevas así? Eso va a suceder, tranquila. Pero la sorprendes. Te lo prometo que va a suceder. Sí, Angelina. No se mueva nadie. O el primer balazo se lo gana esta señora. Un fallo renal es causado por infecciones severas, quemaduras extensas, por intoxicación de productos químicos o medicamentos. Pero si yo siempre me he cuidado muchísimo y tú lo sabes. Lo sé y desafortunadamente e inexplicablemente esto sucede a personas como tú. Bueno, pero esto es reversible, ¿verdad? El cuadro que presentas es muy crítico. Vas a requerir un trasplante de riñón inmediatamente. De no aparecer el riñón rápido, esta condición podría... Puede causarme la muerte. Lo siento tanto, Cristina. De riñón. Es así. Y es urgente.
Porque en este caso diálisis no sería suficiente porque la condición está muy avanzada. ¿Y cuál es el próximo paso? Yo me tomé la libertad de ponerte en una lista de espera de trasplante de riñón. Y por el seguro médico no te tienes que preocupar porque estás cubierta por tu IPS. ¿Cuánto tiempo puede tardar en aparecer un riñón? Eso depende de la condición del paciente y de la compatibilidad. O sea que es cosa de suerte. También hay otra opción, que un familiar sea el donante, y en este caso, pues... ¿Laura? Sí, pero ya yo repasé los récords de Laura a ver si es compatible, pero como no tiene el mismo tipo de sangre, eso la descalifica. Además, yo no le quitaría un riñón a mi hija, y eso tú lo sabes muy bien. Ay, Cristina, Cristina, quiero que entiendas que en caso de que aparezca otro donante, ya sea un amigo o un familiar, debes considerar el hecho de que los donantes viven vidas normales con un solo riñón. ¿Ah? ¿Y si alguien quiere tener ese gesto contigo? ¿Por qué le vas a cerrar las puertas? ¿Cómo yo le voy a hacer eso a otra persona? ¿Y si esa persona quiere dar? ¿Ah? Ponte en su posición. Oye, ¿y si yo necesitara un riñón? ¿Tú te ofrecerías a donarme el tuyo? Por supuesto que sí. Ah, pues, como dicen en tu profesión, la fiscalía descansa. Perdóneme, señorita Laura. No es mi intención hacerle daño. Ahora suba a la habitación y busque a Cristina. Pero... No, en este instante y sin peros. Y ni se le ocurra llamar a la policía. Porque a la primera sirena que yo escuche, las piernas de la señorita Laura sufrirán las consecuencias. No. Cristina no se encuentra. No le haga caso. Suba y búsquela. Mira, si es dinero lo que quieres, abro la caja fuerte y te llevas todo lo que hay ahí. Ustedes, los ricos, se creen que todo lo pueden resolver con los 4 míseros pesos que tienen en sus cajas fuertes. No, no, no. Esto les va a costar un poquito más que eso. ¿Cuál es su emergencia? Correa le habla. Estoy llamando para reportar una invasión domiciliaria en Montelledra. Calle Las Rosas, 46. Desde donde estoy puedo ver 2 rehenes amarrados en las sillas. Por favor, envíen refuerzos inmediatamente. Yo soy amigo de la familia. Estoy dentro de la casa, en el cuarto de juegos. Estamos despachando 3 unidades. Un equipo táctico de SWAT y la unidad especializada en secuestros. Por favor, no se mueva o trate de intervenir. Manténgase en línea. No, 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 no. Yo me voy a quedar aquí adentro, no voy para ningún lado. Mira, sandalitas Prada. Todas esas pulseras de oro. Ahí hay más oro que en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Con lo que tú tienes puesto, ¿tú podrías pagar la deuda de este país? Si lo quieres, te lo puedes llevar todo. Ya le dije a tu papito lindo que a mí las cosas materiales no me interesan. Entonces, ¿qué es lo que quieres? La señora Cristina no se encuentra en su habitación. ¿Dónde está Cristina? Salió temprano a la oficina. No,
No está en ninguna oficina. Seguramente ella ha ido a ver al doctor. ¿De qué habla Angelina? La doctora Torres vino ayer a decirle que la señora Cristina sufre una enfermedad renal y que posiblemente no sea curable. ¿Cómo? ¿Ella se lo dijo a usted? Laura, ¿tú sabías? A mí tampoco me dijo nada. Sí, ya veo que la comunicación en esta familia está impecable. Con razón se le ocurrió lo del viaje de irse sola. Ella no quería que la viéramos sufrir, papá. Pero qué noble, tu mamita. Déjala. Llame a Cristina. Dígale que su esposo no se siente bien, que quiere que regrese a la casa lo antes posible. Angelina, no lo haga. No. No, por favor. Angelina, haga lo que le dice. Hola, usted se ha comunicado con Cristina Bazán. Favor de dejar... Déjele dicho lo que le dije. Gracias. Señora Cristina, le habla Angelina. Su esposo, el señor Rodolfo, no se siente bien y necesita que regrese a la casa lo antes posible. Le habla Angelina. Su esposo, el señor Rodolfo, no se siente bien y necesita que regrese a la casa lo antes posible. Conteste. Y quiero escucharla. No vaya a decir ninguna estupidez. Cristina. ¿Qué sucede? ¿Todo bien? Sí, todo está bien. Pero necesito que vengas a la casa. ¿De veras? ¿Quieres que regrese? Sí, Cristina, necesito hablar contigo. Si estás angustiado por la discusión de anoche, no te preocupes. Ambos dijimos cosas que no vienen al caso. Tienes razón. Además, he decidido no irme de viaje. En estos momentos quiero estar con mi familia. Por supuesto que sí, amor. Yo sé que hemos estado algo distanciados últimamente, pero esto lo podemos superar como hemos superado en otras ocasiones. Pero voy a necesitar todo tu apoyo. Claro que sí, mi amor. Siempre vas a tener todo mi apoyo. Eso es lo que necesito. ¿De qué se trata esto? ¿De qué hablas, Rodolfo? Permítame un momento, Cristina. ¿Te acuerdas de ella? ¿Quién está ahí? Por supuesto que me acuerdo. ¡Rodolfo! Cristina, no interrumpas y no te vayas de la línea. ¿Quién me habla? Es tu sobrinita. Ana Ámbar. ¿Ana Ámbar? ¿Ya te habían olvidado de mí? Por supuesto que no. ¿Qué cosa? Porque yo nunca he recibido ni una miserable tarjeta de Navidad. Pero como yo sí tengo modales, decidí hacerte una visita, Cristina. Y estoy aquí hablando con el hombre que le robaste a mi mamá. ¿Pero qué necedades hablas, por Dios? ¿Necedades? Si supieras lo que estás diciendo.
capitán. Sebastián Montenegro aquí. Todavía los rehenes están a punta de pistola. Usted no se preocupe por eso. Deje que nuestros hombres se encargarán de aquí en adelante. No interfiera, por favor. Sí, mis agentes se harán cargo del rescate. Lo que usted diga, capitán. Soy Cristina Bazán. Mi esposo y mi hija están adentro y estoy hablando con ellos ahora mismo. Cristina, ¿y nunca le han contado a su hijita que Rodolfo estuvo casado con mi madre, Ámbar? No había razón para revivir ese episodio en nuestras vidas. Tal vez para ustedes no, pero para mí sí. ¿Por qué no le cuenta todo el daño que le hizo a mi madre? Ámbar, ¿qué estás haciendo? Angelina, quédese tranquila, por favor. No me vuelvas a llamar por ese odioso nombre de Angelina. Mi nombre es Rosaura Alsina, hija de Pablo y de Rosaura. Rosaura Alsina. Las únicas hijas de Rosaura fueron Tere y Ámbar. Están tan equivocados. Señora Bazán, el problema dentro de la casa está escalando. Sabemos que la persona con que usted habla, esa mujer, tiene a su esposo y a su hija amarrados y amenazados a punta de pistola. ¿Punta de pistola? Sí, sí, sí. La persona esa que llamó al 911, un tal Sebastián... Montenegro. Él fue el que nos dio la información, Montenegro. Tenemos a mi equipo táctico rodeando la casa. Pero si saben que están rodeadas, pueden poner en peligro la vida de mi hija o de mi esposo. Tenemos todo controlado, le aseguro. Espere, espere. ¿Por qué no hablamos más sosegadamente? Yo entiendo perfectamente cómo te debes sentir, pero... Mira, en vez de buscar venganza, ¿por qué no tratamos de encontrar un punto medio que sea beneficioso para ustedes, ¿ah? Angelina, perdón. Rosaura. Si verdaderamente estamos relacionadas tú y yo, pues llevamos la misma sangre corriendo por nuestras venas. Y lo más lógico es, pues, tratar de remendar nuestra relación. Yo no tenía ningún conocimiento de tu existencia. Mi papá nunca dijo nada. Ya deja de decir estupideces. ¿Tú crees que porque eres abogada nos puedes hablar como si fuéramos unos imbéciles? Pues estás muy equivocada. Y por eso la vas a pagar todas con la vida de tu hija. Porque ya sabemos que la tuya no vale nada. Pero antes de que te vayas de este mundo, vas a sufrir lo que hemos sufrido nosotras. ¡Señora Bazán! ¡Señora Bazán, no! ¡Ana Ámbar! ¡Angelina, pero qué locura es esta! Ninguna locura. Cállese y acérquese. Y no me vuelvas a llamar Angelina. Pero, Rosaura, razonemos. Ya es muy tarde para razonar. ¿Pero por qué? Porque tu padre fue el culpable de que me internaran en un hospital psiquiátrico. Por supuestamente haberte tratado de ahogar cuando eras una niña. Yo era muy niña y realmente no recuerdo nada, pero... nuestro padre hubiese sido incapaz de hacer una barbaridad semejante. Quizá tu mamá... ¿Qué? ¿Estás acusando a mi santa madre? No estoy acusando a nadie, pero tienes que recordar que tu mamá sufría una terrible enfermedad mental. ¿Estás diciendo que mi madre estaba loca? No estoy diciendo nada de eso. Pero ¿por qué haya pasado lo que haya pasado? ¿Por qué tenemos que pagar ahora lo que sucedió hace 50 años? Porque yo lo dictamino así. Y estamos aquí para cobrarnos todas las que nos han hecho ustedes dos. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que se meta en su computadora y transfiera 5 millones de dólares a esta cuenta. A la Ámbar no le interesa el dinero, pero a mí sí. Lo sabrá. Eso va a ser imposible. Nuestras cuentas han sido congeladas. Es conveniente. ¿Usted se cree que yo soy estúpida? Yo lo puedo hacer desde mi cuenta. Mientras tanto, ¿por qué no le cuenta a su hija lo que le hizo a la pobre madre de Anámbar? Mientras tanto, ¿por qué no le cuenta a su hija lo que le hizo a la pobre madre de Anámbar? Yo no le hice nada a tu madre, Anámbar. Se lo hizo ella sola. Eso es cierto. Tu madre fue la responsable de su propia destrucción. ¿O le dicen la verdad a su hija o yo la mato ahora? No,
No, déjala ir, por favor, déjala ir. El problema de ustedes es con nosotros dos. Ella no tiene ninguna culpa. ¡Cállense! Ok, tranquila, tranquila. El arma se te puede disparar. Bueno, pues comience a hablar. Vamos. Cuéntale. Rosaura, por favor. Cállate, mocosa, y escucha a tu papá. Antes de conocer a tu mamá, yo conocí a Ámbar. Tuvimos un romance que culminó matrimonio. Pues es todo. ¿Tú estuviste casado con mi tía? Sí. Cuéntele cómo la humilló el día de su boda. ¿Lo que sabes tú de eso? Yo sé todo sobre eso. El diario de Ámbar. ¿Qué es esto? Evidencia. Evidencia de una mujer que estaba trastornada. Sí. Mi madre estaba trastornada y ya es hora de que Laura sepa la clase de sinvergüenza que tiene como padre. Cuéntele cómo la humilló la noche de bodas. Cuéntele. La noche que nos casamos, yo descubrí que Ámbar... ¡Continúe! Que Ámbar no era virgen, que me había engañado con mi mejor amigo, Miguel Ángel. Desgraciadamente para usted, esa no es la versión verdadera. La versión de mi madre es que usted abusó de ella esa noche, que hizo con ella lo que le dio la gana, ¿no?, y que luego la abandonó. ¿No? Entonces mi pobre madre terminó trastornada por los abusos mentales, psicológicos, físicos, ¿no?, que le hizo. Usted, ¿no?, es el culpable de que mi madre se volviera loca. ¡Usted! ¡Eso no fue así! ¿Está llamando mentira? ¡No, por favor! No, por favor. No fue así como sucedió. Esa noche tomamos... Nos embriagamos y pasaron cosas. ¿Eso quiere decir entonces que Ana Ámbar? Así es. Ana Ámbar es Alcántara, hija de Rodolfo. Ana Ámbar es fruto del abuso sexual que su esposo le propinó a la pobre madre de esta chica. ¿Rodolfo? ¿Rodolfo, cómo pudiste hacer algo así? Primero, no fue así. ¡No fue así! Cristina, eso fue hace 40 años. ¿Qué importa 40 años o 20 años? Tratar a una mujer de esa manera. Y más aún, abandonar a una niña. ¿Cómo pudiste hacer semejante barbaridad? No, usted sabe, con la clase de hombre que le ha tocado vivir. No puedo creer que me hayas engañado todos estos años. No lo puedo creer. Mamá, por favor. ¡Cállate! Esto no es cosa tuya. Esto es asunto entre tu padre y yo. Cristina. ¿Qué Cristina ni Cristina? ¿Cómo te atreviste a engañarme todos estos años y abandonar a esta pobre criatura? Todas las unidades listos para el rescate. ¡Listos para el rescate! ¿Qué? ¿Rosaura? Esto no se supone que tuviera balas. ¡Hacia mí! Ellos son el enemigo. Es que este no era el plan. No se supone que nadie resultara herido. Ya es muy tarde para lamentarnos. Yo no voy a ser cómplice de un homicidio. No te preocupes por eso. Gracias, Rosaura. Ahora vas a ser cómplice de 4 homicidios. ¡No! Tonta, solo tenías una bala. Yo le saqué el resto. Rosaura, por favor, no cometas esta locura. Llevo esperando toda una vida por este momento y ni tú ni nadie me va a detener. ¡Policía, levante las manos! Ay, bebé, ¿estás bien?
Va a llamar a nadie y tus padres se enteran que tienes novio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué eres tan bobo y te metes en el medio, chico? Delta, Delta, minimizamos el riesgo. Anámbar. 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 Escúchame. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Perdóname, Cristina. Todo esto lo tramó. Lo tramó Rosaura. Yo como una tonta le seguí la corriente, pero yo no quería. Ya, calla. Yo lo que quería era pegarle un susto. Yo no quería. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo sé, yo sé. Ahora tienes que mantenerte fuerte, tienes que mantenerte fuerte. Créeme, yo no quería que esto terminara así. Te vamos a ayudar, vamos a ayudar. No, no tomes eso. Gracias, tía. Perdóname tú a mi cariño. Yo también te fallé como tía. Sobre todo después de la muerte de tu madre. Perdóname, perdóname. Sí, tranquila, 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 que todo va a estar bien, tranquila, tranquila. Qué buena actriz eres. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Y eso? Amor a primera vista. ¿Te acuerdas? Por supuesto que recuerdo. Mi amor. ¿Cristina? ¿Cristina? Me quedé profundamente dormida. ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bien! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Me excusan un momentito? Sí, sí, cómo no. Gracias. ¿Y? ¿Cómo se está comportando mi riñón? De maravilla. Creo que esta noche hasta se va a tomar unas cuantas copas de champán. Qué mucho me alegro, tía. De verdad. Nunca podré agradecerte suficiente que me das de vuelta la vida. Eso no es necesario. Lo importante es que hemos vuelto a ser una familia. Y que ahora tenemos una oportunidad de comenzar de nuevo. Eso es cierto. Comenzar de nuevo. Bebé.
soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando. No todos los pumas son carnívoros. Ni más entregas. Yo soplo.